Pues buenas tardes, pues vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es la 40. Muy bien, pues vamos a tomar lista de asistencia y verificación de quórum. Por favor, primero. Gracias, Gustavo. Gustavo, Jesús Navarro González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Arcelia Preciado Prado. Francisco Javier Hernández. Presente. Roberto Venegas Íñiguez. Alejandro Gutiérrez Álvarez. González Álvarez. Enrique Alejandro González Álvarez. Y Susana del Mercado. Señor presidente, hay 4 de 7, por lo tanto hay quórum y 12 acuerdos que se tomen serán válidos en toda su aplicación. Perfecto, muchas gracias, regidor. Bien, el siguiente punto es la aprobación del día. Me gustaría dar su consideración si admitimos la lectura de los puntos. Sí, ya nos vamos. Ustedes cuentan con una copia de los mismos. Muy bien, gracias. Pues bienvenidos. Nos vamos al punto número 4. Es el primer asunto, escrito el señor Isidro Antonio Barba Cervantes. Él nos hace del conocimiento de la comisión la afectación con la construcción del circuito interior Juan Pablo II de este municipio a su propiedad del predio urbano denominado El Pepón y Zapote, con una superficie de 14.485 metros cuadrados, teniendo reconocida mediante acuerdo de ayuntamiento la afectación a dicho predio por una superficie de 14.094.36. Él nos solicita que se permute el predio de su propiedad por un predio propiedad de este municipio. Aquí traigo documentación de la solicitud, de las notificaciones que él recibió a partir del acuerdo tomado donde se reconoce la afectación. Y quiero señalarles, antes de pedirle a esta persona que pase a explicarnos el asunto, quiero mostrarles, miren, la afectación de él es a partir de la avenida González Carnicerito hacia Residencia Guadalupe, y la afectación es la totalidad de la avenida. Carnicerito hasta Guadalupe, hacia abajo, hacia el sur. ¿Por qué se tira la persona? Si ustedes recuerdan, nosotros determinamos en esta comisión que todos los afectados, para poderles nosotros hacer una permuta, indemnización, sí, como queramos llamarle, tienen que tener las laterales hechas. Pero resulta que este en particular, el límite de su terreno es la venta, o sea, lo que corresponde a las laterales ya no es propiedad de él en ninguno de los dos lados. Entonces, pues cuando él viene a solicitar, platicamos en sindicatura, ¿cómo le hacemos con él si no tiene laterales? ¿Cómo que de qué lado? ¿Cómo está su propiedad? Esta es su propiedad, mira. Su propiedad es la avenida, lo que era la avenida. Nada más. Aquí es ya. O sea, en su propiedad exactamente, por aquí va a pasar. Y acabar. De aquí para allá es un número, de aquí para allá ya la tenía para allá. Entonces, pero eso ya estaba proyectado en la avenida Guadalupe, cómo tenía la estructura. Entonces, a lo mejor no es una afectación, pues a lo mejor es que está en un problema de la avenida. Me resulta muy extraño pensar que oye, te vendo este chorizo, pero este chorizo es una calle. O si no, va a ser una calle. O la otra, él era dueño de todo esto. Y qué curioso que de todo lo demás. Por eso le pedí.
Recuerden esta. Avenida González Calderito, sigue el semáforo hacia abajo hasta. ¿Dónde empieza el racionamiento? La calle 96, donde conecta. Entonces, por eso le pedí a la persona que venga y nos explique. ¿Cuál es la escritura que tiene? Carlos Cervantes. Dice los barbas de la verga. Sí, de los barbas de la verga. Aquí son 14.094. Ya sabes de qué. A ver, chica, lo fecha. El acuerdo que se tomó fue. ¿Tú no recuerdas este asunto? Porque está en el 2012. No, 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 no. La escritura ahí les va. Por mi nota. Ahí no les puedes decir que lo como de cero puntualía, no sé qué está todo el tercero. Son tres partes. ¿Qué te dice un chavo de los tuiteros, chico? Sí. Porque te acuerdas que su chavo le ha dicho que había. De hecho, un chavo me lo pasó. Que había unos predios. Que había una aceptación firmada y que no se iban a hacer más preguntas. O que se iban a analizar el caso. Sí, de hecho, chavo me lo pasó. Entonces, pues este sí, es me pasó la información porque en realidad el solicitante a mí nada más me trajo. Queremos esto. Entonces, yo me di la tarea de ir con Chava. Chava tenía la documentación. Él me lo explicó y ahí fue donde lo checamos. Y por eso yo dije, bueno, voy a presentar a la comisión, aclaro el punto negro que tiene este asunto y solicito a la persona que venga y nos explique. Ya, que nos expone, propuesta. Y luego ya damos 500, ¿quién es sindicatura de los abogados que está viendo el asunto? De los abogados. ¿Qué es exactamente? Exactamente la que hay. Aquí vienen tres cifras. En la escritura vienen tres cifras, ¿eh? O al menos que haya sido el propietario de los tres predios y vendió después. ¿Se quedó con eso? ¿Qué te parece más loco? ¿Por dónde voy a entrar? Está raro. Que no lo explique. Aquí en la escritura trae tres cuadros con las medidas de nutrimen, donde nos marcan los rumbos y las superficies que trae es de 5.125, 5.722 y 6.327. No corresponde a los cálculos que se mencionan, es un poquito más. Pero igual lo escuchamos. Necesitamos saber el asunto de manera más detallada, por eso.
Hace, hola, ¿cómo estás? Hace pasadito de un año, 2 años ya. En la administración pasada me dijeron que si había posibilidades de que se hicieran los distribuidores. Y yo les firmé una carta diciéndoles que sí estaba de acuerdo en que usaran el espacio, les surgía. Y básicamente lo que querían era empezar a trabajar antes de cualquier cosa, porque estaba cobrando. Entonces yo dije, les hice una carta que por ahí lo deben de tener, donde dice que si estoy dispuesto igual que tomen el previo a cambio de una pregunta. Que los gastos que genere ese procedimiento iba a quedar a cargo de ustedes. Y lo aceptaron. De hecho, me propusieron 4, 5 inmuebles para compensar la pregunta. Había unos terrenos por acá, por el Carmen, amigo. Había una manzana por ahí por la Gloria. Había. De, parece que había como 7, 8 predios. Suponían ellos que eran susceptibles de permuta y cuantificaron y dijeron que sí podían y sí iban a lograr. Se llevó a cabo la obra, se terminó, la entregaron, cambió de administración y no se dio la famosa permuta. Nosotros nos aproximamos con el ayuntamiento, como siempre dijimos, ¿sabes qué? Conmigo no está difícil nada, conmigo es fácil. Tiene que ir cómo y cuándo. Me decían que había problemas con los propietarios que les ofrecían predios y decían, no, está muy chiquito, no, está muy grande, no, está muy lejos, no, está muy esto. Y yo siempre les dije, a mí dale lo que tengas, que al final de cuentas se va a pasear que sea equivalente. Si hay equidad en cuanto al cambio de uno por otro lado, yo no veo ningún problema si me das 5, 6, 7, 8 predios y si están chiquitos, las dos medianas. A mí me la pregunta por lo que sean los precios que tengan que ser. Básicamente es la solicitud que se hace. Yo me vine a una junta que tuvieron hace poco aquí atrás, nuestro presidente municipal. Y al parecer dijeron que sí, que estaban trabajando, nada más que tenían problemas con los precios, porque los precios que intentaban darnos estaban en usufructo a terceras personas. Por ejemplo, uno estaba de espacio de una escuela y que iba a ser que lo tiene como campo de fútbol o algo así, que otro predio no tenía escritura, que de otro predio no, todavía no se los entregaban, que si era de ellos, pero todavía no se los entregaban, entonces no tenían la forma de hacer la pregunta. Estaba procediendo un poquito, 6 meses antes de que saliera la administración me llegó una carta donde dice que suspendieron las preguntas por orden del gobierno. Ya ustedes están hablando de inversión, si no me dio cargo de los sectores de que. No acuerdo como tal, la ley contempla que ya no meses antes de que termine una administración no se puede enajenar quienes tienen propiedad de la bandera. Entonces, ya se puede notificar a ellos para que no esperaran que durante esos 6 meses se diera. Así es. Sin embargo, aquí pues, el compromiso es de la autoridad como tal, no de las personas que estén en el cargo en su momento. Sí, así es. Por ahí salió una acción de cabildo que sí me hicieron llegar, donde dijeron que habían reconocido la afectación que me hicieron. Recuerdo. Es una afectación de 14.094. 14.094 metros, y pues ya no va a estar en espera. Yo vi un poquito desprotegida mi propuesta, un poquito floja porque no había respuesta parte del ayuntamiento y como vi un amparo y en el amparo ese se me dio la razón y el ayuntamiento debe contestar con qué me va a permutar, porque yo ya ofrecí permutar, pero yo de regreso no tenía más que una sesión de cabildo donde reconocieron una afectación. Yo no tenía más herramienta para... Yo sé si te debo, pero no te digo cuándo te voy a pagar. No te digo ni cuándo, ni cómo, ni de qué. Ni con qué, ni con qué, ni cómo, ni nada. Ni siquiera dice si te debo. Lo que yo tenía es si te afectamos. Un reconocimiento de la afectación. Aquí tenemos la ratificación de ese acuerdo. Lo está ratificado, o sea, pero ya una vez que dices sí te afecto, bueno, pues ¿con quién no vas a resarcir la afectación? Eso debo ser. Algunas dudas. Usted este predio en esta forma que tiene sus 14.000, que es propiamente la avenida, pues es la avenida tal cual. Así es, sí. ¿Usted adquirió ese predio así en ese trazo, en esa superficie? Sí. ¿Hace
así estaban divididos los... ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿No es adquisición o compra? No, platíquenlo, por eso... La granja... La granja de mi papá y de mi tío. Y eran 8 hectáreas, originalmente. Era una granja de 8 hectáreas. Esa parte de ahí abajo, todo el entonces, aquí colindábamos con la gloria, estábamos con los capillos arriba y con los de la gloria. Eran 8 hectáreas. Eran 8 hectáreas. El juez nos condenó a disolver la copropiedad. Entonces, se hizo el proyecto de disolución. En el proyecto de disolución quedaron partes para mi papá, partes para los de mi tío Adolfo, y quedó esa fracción exclusivamente. Porque ya estaba el preproyecto de que iba a ser un circuito. Y ese quedó a mi favor como propietario por gananciales del negocio, con 35 años de pelearme con mis primos. Eso fue lo que duró la disolución. Y lo que le dieron usted, lo que tuvo usted de esa sentencia judicial, era ese que se trató tal cual. Ese sí lo hizo. Así es. Entonces, eso es lo que es mi. Sabiendo usted que, bueno, que era atraso de calle, que de hecho iba a estar en este escenario. Sí, de hecho, es más, de hecho no es que sabiendo, fue intencional para poder facilitar que se llevara a cabo la obra. Porque si nosotros disolvemos de una manera diversa, podrías estar tratando con 12 de nuestro lado, 10 del otro lado y 8 de allá, estarías tratando con 30 gentes. No, no hubiéramos perdido aquí. Nunca se había llevado a cabo esa ciudad por agua. Y precisamente parte de lo que dice la escritura de propiedad dice para garantizar que se lleve a cabo. Entonces, ¿coincidió en tiempo pues esa resolución judicial con el con no, la resolución? La resolución tiene 8 o 9 años ya de que acabó el estado. Lo que coincidió fue la escritura. ¿Mande? Lo que coincidió fue la escritura. No, la escritura se diseñó así, precisamente. De acuerdo a la proyección del. A la misma proyección del como venía ya la que el crecimiento de la población. Entonces dice para garantizar, con el objetivo de garantizar que se llegue a cabo el proyecto que tiene el ayuntamiento y se saque el mejor beneficio posible, textualmente si lo dice, esta propiedad queda en propiedad de las casas. Esta propiedad como está queda en favor de Sierra Antonio de Barcelona. Y es la única de mía. Pues esa propiedad es mía. De antemano es un escenario, yo por eso cuando me dijeron ya lo vamos a hacer, no me sorprendió nada, simplemente me dijo, claro que sí, aquí está mi propuesta, ¿qué me vas a aportar? ¿Te acuerdo? ¿Está bien conmigo? No lo he visto, no lo sé. El planteamiento o la idea con la que usted se quedó fue que iba a haber una pregunta, ¿verdad? Así es. ¿Con base en Amarulos? Sí, con base en Amarulos. ¿Cuánto es la respuesta? 14.000 metros por el valor equivalente. Ya después el ayuntamiento o el estado les dijo que el proyecto tal y como lo tenían no podía ser operativo y hicieron una pequeña desviación hacia el norte del trazo. Y en el trazo, en la dirección que hicieron al trazo, afectaron un pedacito de lo que le propongo. Pero si ya queda fuera de la escritura. Entonces eso ya es cosa que lo vean con el mismo. La escritura, la escritura de usted sí queda sí. Completamente en el... Lo que pasa es que al desfasarse, lo que se supieron quedó libre abajo. Y abajo no sabemos, precisamente ya lo que yo les decía, hace un año y medio les dije a los diputados públicos y les dije a los de Catastro, entreguen el plano definitivo para saber exactamente qué fue lo que quedó a la parte de abajo. Si quedó un metro, 2 metros. Entonces, esa parte de abajo es con Claveles y el arroyo. Está en medio del arroyo. Pero es antes de Claveles, de la que se subió, se fue con el eólico a. Claveles es un pedazo que yo le decía a la persona esta que me preguntó. Claveles es un pedazo que afectó una de las fracciones que quedó en posesión de Luis Hernández. Pero esta no. Esta nada más para estar seguros. Su escritura es de 14.485 metros cuadrados. Sí. Y nosotros le afectamos, reconocido por acuerdo del ayuntamiento 853-2012-2015, en la administración pasada, 14.094. O sea, de la totalidad del predio,
400 metros menos. Así es. ¿Ah? Que fue precisamente el son dos cosas, la reproyectación del trazo, que se puede hacer acceso libre. ¿Y ese piquito está junto a esos 400 metros? Sí, es una esquinita que está ahí, está junto. Está antes de la rueda y la avenida. Y un pedazo que quedó del otro lado de la carnicería. Del otro lado de la carnicería, se puede expresar un producto. Del otro lado del carnicerito, toda la granja siempre estuvo. Primero la partió el traje que hizo del arco cuando era el camino viejo a Catines. Adelardo hizo la avenida y nos permutó pedazos por pedazos y nos quedó un pedacito de 400 metros del otro lado de la arroyo. Que ustedes rectificaron el arroyo y se cambiaron. Pero lo que voy a decir es que ese pinito de 400 metros es aprovechable para usted. O sea, lo que no sé, yo les pedía. Yo les pedía ahora en que se hagan el trazo definitivo, en el plano definitivo para ver si hay utilidad de ese pedazo. Y si es utilidad, estaríamos obligados únicamente a los 494. Así pero es. Si es utilizable, pues nosotros quedaríamos con esa excedencia y tendríamos que el señor pagarle los 14.465. Así es, eso es. Por eso es la diferencia, eso es importante. Entonces es cuestión de, pues digo, nada más que resulta que digamos la discusión al final del trazo. No hay un levantamiento que permita saber. ¿Quién está viendo estas cosas? Debes de tenerlo en el proyecto. Debes de tener un proyecto ejecutivo, pero nunca delimitar una parte de nosotros. Nunca existimos dos estados. Exactamente, está muy claro. En planos, pues. En planos. En físico ahí lo podemos ver, de hecho está levantado físicamente. Y parte de lo que se ofreció al principio era regularizar ese pedacito, porque quien hizo el levantamiento para la misión de la copropiedad original, dejó fuera el pedacito del otro lado de la carnicería. Porque ya sabía que me iba a quedar. Sí, pero lo dejó fuera, entonces aparece más de no tiene escritura, cuando la escritura es la escritura de la secretaria. Entonces Catastro lo cortó y lo dejó 50. Y es una cosa que debe regularizar la carnicería. Si me dan una cuenta, si es utilizable. ¿Qué? Ese pedacito sí es parte de las 8 hectáreas. Pero porque dice la escritura madre, ahí está dentro. Ya en la disolución que se hizo, lo dejaron fuera sin pertenecer a una cuenta específica. Así es. En teoría seguiría perteneciendo a la cuenta madre. En teoría sería parte de los 14.000 tantos de nombre. Es el parte de la proyección así. Y esos son los planes que yo voy a pronunciar la comisión. O sea, ayúdame a preguntar. Porque yo ayudo a facilitar mucho. Porque ya me di cuenta que el proyecto de división lo hizo un perito de aquí y lo hizo sumamente mal. Las versiones fueron cortas. O sea, un terreno que está en forma de triángulo que dice que son 800 metros, físicamente hay como 1500. Está desfasado. Está mal hecho el proyecto. Está mal hecho el levantamiento topográfico, entonces yo lo que les decía, hazme un plano bien hecho, rectifícamelo bien para poder ver en qué estamos parados, qué es lo que hay. Y una vez que sepas qué es lo que hay, pues regularizan esas fracciones. Son las que me las quedan, son las que necesitas conmigo. Yo creo que el primer paso, presidente de la comisión, sería. Exactamente. ¿Cómo están? Sí, tener ese levantamiento exactamente de sobre qué vamos a ir. Porque igual si solucionas una parte y dejas otra todavía nada, pues sí. Yo creo que lo ideal sería sacar todo en conjunto. Sí, será es parte de, o sea, parte de la propuesta. La propuesta final es, yo tengo ningún problema, está proyectado para que sea realidad. Nada más si me gustaría. Al finalizar este proyecto que tiene todo reorganizado. Sí. No han tenido ninguna propuesta ni de palabra de la pregunta de sindicatura. No, de esta o del anterior. El anterior sí te digo, el anterior me daba terrenos que ahorita sabemos que no. Algo así hay que pasar por comisión de los públicos. O sea, son propuestas de terrenos que no eran de ustedes. O que si eran de ustedes ya estaban. No, de hecho creo que me estaban dando lo mismo que es una escuela. Que es lo que se llama. Yo creo que la propuesta era la de la ETA, ¿no? Sí, la ETA. Sí. La parte de la propuesta. La es un mismo, no es de la escuela, no es de la ETA. No es de la ETA, pero tampoco no tenemos la posesión. Es de ustedes, sí.
pero parece que lo usufructan ellos. Ni eso. Ni eso, eso no es un fruto no legal. Es una posesión. Sí, está en una posesión. Es indivisible, tampoco podrían acreditar posesión. Pero tampoco. Pero eso es general. Pero hay un conflicto porque hay resistencia. Para poder liberar y estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿cómo se le entregaron? Sí, supe que lo tiene incluso la ETA como campos, como algo, pero no es de la escuela, es de ustedes, pero hay un conflicto social, más que económico o jurídico. Sí. Miren, don Isidro, es un asunto complejo, todos los circuitos interiores son complejos, todos son complejos. Por ahí se han ido resuelto uno, tuvimos esa comisión, que fue una pregunta. Que no estaba tan enredado, o sea, era como el fácil. Yo creo que el primer paso, usted ya lo dio, que es el caso por la revolución. Nosotros es el primer contacto que teníamos, por eso tienen sindicatura. Y yo creo que ofrecerle al presidente de la comisión, a don Isidro, que tenga la tranquilidad de que tomamos el asunto como comisión. No vamos a resolver ahorita en este momento, pero yo me gustaría primero tener ese levantamiento, ver esos 400 metros, ver quién de sindicatura está llevando el asunto, sentarnos con él. Si es necesario hacer otro levantamiento, después analizar dentro del patrimonio municipal qué opciones tenemos, evaluar, o sea, es un proceso no tan sencillo. Pero yo creo que ganamos de esta reunión, nuestro acercamiento, ofrecerle que tomamos el asunto como comisión y darle seguimiento para tratar de tener una respuesta. Sí, yo no me pongo, o sea, no me pongo yo a negociaciones. Porque supe que mucha gente llegaba y se convencía, no quiero. O sea, había mucha exigencia por parte de los propietarios. También supe. Muchos decían que me habían dado permiso. Es un problema que va a pasar con la calle esa. Con la circuito interior, es un pedacito de calle. Esa sí era una gente de una propiedad que es parte de la granja, pero no es mía de su mano. Y esa ni alzada. Habrá casos de todo, ¿no? Habrá de esos casos y habrá otros casos también que habría revuelto ganancias pescadores, ¿no? Sí, pero en esa generalizada debe afectar el terreno, que es donde compartimos. Y ese terreno es muy chico, es que son 800 metros. ¿El que va hacia el otro lado, donde estábamos en verdadero, por ahí? La callecita que atraviesa de Tijuana. A Guadalupe, de la unidad, la que no, está a la mitad. No, es un pedacito de calle que va de Tijuana a Chiquito. ¡Ah, la nueva! La nueva es Claveles. Esa afectó a dos personas, a mi vecino y a mi hermano. La que va de Jardines de 20. ¿Es la que decía, no? Sí, es la que entra a Jardines de 20. Jardines de 20. La que entra a Jardines de 20. Esa ni el SAT ni metieron a nadie que iba a hacer. De verdad. Bien, pues. Esa sería la. Le reitero lo que mencionaba el regidor. El asunto ya lo tomamos. Y le vamos a dar el seguimiento. De lo que surgió ahorita, vamos a tomar cartas en el asunto, buscar levantamiento y si no hay, que se realice y hacemos más cosas. Para nosotros era importante que viniera para tener un contexto más amplio del caso. Vamos a ver, pero sí, sí. Yo lo que puedo decir, yo le reitero mi disposición, porque en un principio estaba predestinado, estaba habilitado y se sabía que esto iba a ocurrir. No es el asunto de parte de ningún lado. Estamos abiertos a algo. Sí, lo primero es llegar a la orilla y ver qué podemos tener de propuesta. Sí. Y ya sobre esa, entonces ya nos peleamos, digo. Sí, en buen plan. Claro, claro, sí. Pero primero darle la orilla y saber qué sí. Contamos para proponer. Gracias por haber venido y por ahí, nada más, por ahí yo les comento de que yo tuve que iniciar los procesos legales para poder estar en cierta certeza jurídica de lo que estábamos haciendo. Y pues ya lo que sí, ahorita está un amparo recién planteado, donde solicito que me contesten con qué me van a preguntar. Ese le llevó a tierra, la Secretaría del Amparo. Y yo ya había preparado un asunto. Materia civil para poder. Eso es su derecho. Pero lo que tiene que buscar es eso. Le podemos pagar a todos los jurídicos, también yo creo que el único conveniente que lo paguen, si ya con esto ya se da
usted y preparamos algo jurídico y nos concentramos en eso. Igual aquí que la comisión que platique con el síndico para que porque se te atiende este tipo de enviado de haber recibido la notificación. Es, de hecho lo recibieron ahí sí. Hay que platique con él para que se ponga en contacto con usted para con respecto a lo jurídico qué seguimiento se le va a dar si necesario y al mismo tiempo ver la forma de la que salida. La respuesta del plan, ¿cuándo podríamos tener? ¿De la propuesta? No, del plan. Ah, del plan. Ustedes saben lo mismo que yo no sé cuántos son los de la página. Y es interesante, y yo estoy interesado porque pedacitos de abajo, pues lo que da en la pre-esquina se le hace para nosotros, una vez que comisionamos, inmediatamente lo que se acuerda aquí lo destinamos o lo manejamos. Entonces, esto que estamos platicando ahorita inmediatamente a obras públicas, la seguridad de dedicación. Y la respuesta de obras públicas es la que yo voy a estar relacionando para que me tengan. Sí, me gustaría si nos ayudas con algo de esto, regularizarlo de la casa. Va a ir todo junto. Pero si fuera todo junto, lo que salga de obras públicas, que se le debe pasar el dato a catastro. Que se tiene que estar a catastro para que empiece a regularizar todo. Sí. De acuerdo. Muchas gracias, sí, gracias a ustedes. Muy bien, ahí está. Gracias, seguramente. ¿Está bien? Pero vamos a hacer algo.
y el escrito que emite por partes de que le dirigieron al director de obras públicas, donde le mencionan el mismo asunto. Lo que ellos quieren en realidad es de la permuta que recibieron algunos de los servicios. Es parecido a lo que tenemos, que también lo voy a citar hoy, de la señora que es el de permutó un terreno y que como no tiene servicios, está solicitando. El municipio le dio. ¿Se acuerda que ya lo habíamos mencionado? Que voy a traer nuevamente para citar. Pero igual cité a las personas para que nos expliquen. Un tinaco, no es un tinaco, es una. Ajá, está, de hecho está
no tiene ningún funcionamiento. Lo único que yo sé es que la retirar, porque nosotros no tenemos medios para poder hacer como la que está. ¿Dónde es exactamente? Esa es una donación que hizo el ingeniero Romero junto con la Universidad Preparatoria de Nuevo. De hecho, donde van a apenas, Martín aceptaron apenas ese fraccionamiento, donde una de las dos tipas que estaban o tinacos se movió a ese fraccionamiento. Anteriormente eran dos. Y uno de ellos lo movieron. Está exactamente donde está el fraccionamiento, digo, el colegio Juan Pablo II. Si se recorre un poquito, ahora sí que hacia la Colosio, ahí fue donde fue la afectación del lote en tronca. Y enfrente, estamos un poquito enfrente, es una cuchilla donde ahí lo tiene. El término es muy práctico, lo que ustedes quieren es que quiten esa. Que retiren esa. Sí, que nos hicieran hacer una solicitud. Sí. No, déjame le digo. Déjame le digo el motivo y pienso que por cual no se ha concretado. Estaba ya a punto de hacer todo y en ese tiempo cambió la administración. Si me explico, ya estaban según que ellos. ¿Ya tienen las escrituras a su favor? La escritura, de hecho, nosotros nos la mostró físicamente la vez y incluso me hizo hacer un. No, pero me refiero, si ya está a favor de. Ya está su nombre. Ya se hizo la escrituración. Bueno, el ayuntamiento se queda con la parte afectada y se les da a otro y tiene su escritura. Cuenta catastral. Sí. Lo único que les. Para meterle mano es que quiten esa parte de. Sí, o sea, que nosotros. ¿Qué es? ¿Es un tanque sobre la tierra o tiene? Sí, es un tanque que está sobre algún mampostero. Un mampostero que no tiene nada más sobre. De hecho, nada más tiene algunos puntales, por así decirlo, para que no se vaya a caer ocasionalmente. No tiene conexión. No, quizás está no alarmeado por los de la preparatoria. Ya se puede. Es hablar con las tecos. Ok. Es la callecita de la mitad, que está nada más la callecita, la de la salida de la prepa, que está todo el mundo para eso. Exactamente. Entonces, lo único que nosotros digamos es pues, que autorizaran la permuta y que normalizaran pues, para que autorizaran la permuta y adelante, o sea, que ya queda pues, que el problema. Entonces, bueno, el trámite de la permuta ya está iniciado. Usted ya está hizo de acuerdo. Ya tiene escritura. La escritura está, digamos, por ejemplo. No se han firmado las escrituras. No se han firmado las escrituras. Aquí la idea de los mismos es. Nosotros nos dijeron por usted, es que ahorita decir, es válido, está bien, además. Sí. O sea, ¿quién dice reconocer nada más lo que hemos en esta administración? Es lo que nos pidió ratificar en El Salvador. Sí. Ok. ¿Y retirar ese tinaco? Para que ustedes puedan. Sí, porque. Yo pensé que si tenía agua, fíjate, yo pensé que si estaba prestado, si todos los estás por ahí. De hecho, había un segundo que es el que quitaron el funcionamiento que hicieron, ¿no? Porque no había más de arriba. Está peligroso porque abajo está que pues te da y pasan muchos muchachos de la piel de muchachos, está hasta peligroso que se les esconda ahí con la ley. Ah, se habló de la vida. Sí. Yo pensé que está conectado. No, pues perfecto. Por nuestra parte sería todo. Ya nosotros determinamos a partir de la comisión. Sí. Yo tendremos un escrito de parte de nuestra comisión a Esteto para que. Y ya hacer la pregunta. Sí. A lo mejor un acuerdo de intermedio de ratificación si la pide el síndico y subirla a la comisión que la ratificación de la pregunta y tal. ¿Y en base a eso ya puede reescriturar? Así es. Sí. Y aparte puede servir para otra cosa. Sí, exactamente.
sirve. ¿Ah? ¿Sí sirve? ¿Sí está conectado? ¿Está conectado? Gracias. Entonces ya nos dirigimos directamente. ¿Y ya les van a avisar cuando se suba el ayuntamiento una ratificación? Les va a llegar una notificación que está ratificado el acuerdo. ¿Va a ser su siguiente paso de este tipo? Sí. Bueno, gracias. Bien, pues nos vamos al punto número 6, solicitud realizada por el ciudadano Ramiro Alejandro Fernández Gutiérrez. Él es propietario de un predio ubicado en el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores, sin número. Él nos está solicitando la autorización para construir 5 niveles en el predio ya mencionado, para lo que también solicité que se presentaran en esta comisión. Y nos dan una presentación del proyecto. Para considerar, creo que lo comentamos. Yo, por ejemplo, contando con este tema, alguien me ha dicho que trae una limitante política para la licencia. O sea, no hablo de una limitante de la propiedad de realizar todo lo que se llama. De hecho, este. No había suelto el resto, o sea, como que le hagan un conflicto de los propietarios. Enfrente de agricultores. Y bueno, obviamente, ¿dónde está el parecito? Ah, ahí sí, en el bar sí me conflicto. Siguiendo pero la ley, sí, por la palabra se pasaron a llegar. Yo le digo, vamos a tratar con nosotros que ya le hicieron mencionar. Pero era el bar. Era el bar como que se lo habían vendido, como que no lo habían pagado. Fernando Navarro, bienvenidos. Pues aquí atendiendo la solicitud de considerar la posibilidad de construir 5 niveles en el Boulevard Arquitecto González Flores, que les pedimos si nos pueden presentar aquí la comisión el proyecto para podamos tomar la determinación. Bienvenidos. Miren, este edificio de 5 niveles tiene una ley pero es lo que está impacto está muy Santa Fe, ahorita está muy Santa Fe ya de ser, ¿no? Sí, esos son conformes caprichosos. Qué bueno que ya tienen ahí ya de Las Vegas. Este edificio de 5 niveles, muchísimas gracias. Son 5 niveles hacia arriba. Y la idea es, serían 7 niveles, serían 7 niveles del nivel 0 hacia arriba, 5 niveles, y del nivel 0 hacia abajo, 2 niveles. El objetivo de hacer 2 niveles hacia abajo es para no impactar la zona en cuanto al estacionamiento. Los 2 niveles tienen capacidad para 330 vehículos, más o menos 163 cajones de estacionamiento por nivel. Y el edificio pretende que sea que impacte positivamente, ¿no? O sea, obviamente cualquier construcción arriba de ciertas dimensiones pues ya es un impacto en la zona. Entonces actualmente dentro de los puntos que hemos estado verificando, que no es un secreto, ¿verdad? Como lo estamos viendo, es que padecemos un problema de congestión vehicular y una necesidad absoluta de estacionamientos en cualquier punto donde vayas de la ciudad y el número de niveles que sea. Entonces el objetivo de este edificio, su función sería ese edificio de oficinas, ese edificio de oficinas, todos los niveles, excepto los subterráneos, claro, como digo, para estacionamientos. Entonces su funcionamiento, al no tener ningún funcionamiento de tipo habitacional o funcional para la congregación de muchas personas, estaremos hablando de que también el movimiento vehicular sería intermitente, no teníamos por ejemplo que salieron del cine, sale el puño de vehículos o algo del estilo, ¿no? Y también los servicios serían muy limitados en este aspecto. Como los servicios de una oficina, pues necesitas un servicio baño, un servicio hidráulico sanitario,
para un número, para un nivel completo, de tal manera que no impactaremos de una manera agresiva los servicios de la ciudad, que son agua potable y moderna, porque asumiendo que se ocuparan todas las oficinas, estaríamos hablando de más o menos es 80 módulos de oficinas. Si pensamos en 5 personas, que es promedio, que en realidad va a haber 3, 2, etc. Y hablando de una dotación de 120 litros crítico, de 120 litros por segundo, por persona, en horas de ocupación, realmente el flujo, el suministro de agua potable no impacta, precisamente porque son edificios de oficinas. Así que, ¿perdón? El horario que estamos viendo, el mismo de crítico, pues 8 de la mañana, 8 de la noche, unas 12 horas completitas en el día. Y lo mismo para la descarga de drenaje sanitario, los edificios tendrían su propia planta de tratamiento, o sea, el agua llegaría tratada a la descarga municipal y no sería un flujo mayor por lo mismo, porque son oficinas y son servicios intermitentes, donde inclusive cada descarga de baño son 5 litros máximo. Y en momentos no sucede. Es un baño por cada oficina, sí, baños comunes por baños nivel. Baños comunes por nivel, exactamente. Aquí está el bonito proceso. Obviamente este llevaría su estudio de impacto vial, con soluciones para precisamente no generar impacto, o sea, valga la redundancia. Un estudio de impacto vial que no genera un negativo. Exactamente. Sino que hay una solución. Este tramo ya tiene lateral, ¿no? Sí. O sea, eso es una ventaja, no más acondicionar los accesos de la ciudad. Sí, generar la señalización que permita que no haya confusiones o información inadecuada que pueda provocar un accidente o moleste después a los transeúntes o a los conductores, ¿no? La idea es que el flujo sea continuo. Y como bien dice Alejandro, como ahí ya está pavimentado los laterales, pues es todavía una ventaja. Un plus, pues, que tiene los edificios. Sí. Yo tengo aquí una pregunta. En el alzado que se nos presenta, el lobby tiene 5 metros de altura. Sí. ¿La idea es meter algún intermedio? ¿Algún mezanín? No. Esa altura queda. O sea, no. La idea es no meter mezanín, sino que esa altura de 5 metros quede totalmente para el lobby. Es impacto visual. Lo que se trata, los primeros niveles generan un impacto visual cuando las alturas son más elevadas. Entonces es solamente darle el estilo y acomodo para que la arquitectura del edificio logre ese impacto que estamos tratando de buscar. Que no sean edificios pequeños, que no sean las alturas ordinarias. A partir del segundo nivel al quinto se pretenden ya alturas ordinarias. Y de hecho lo señala como el 385 el resto de niveles. Es correcto. Y el nivel 5, que es el que está pendiente de la autorización, del 420, por el ¿es 20, por los pretiles? Es por los pretiles. Así es lo que quieres hacer también. Muy bien. ¿Por qué este asunto llega a la comisión? Bueno, mira, el asunto exactamente es una pregunta. Porque el dictamen de uso de suelo manifiesta en el punto C. En el punto C 1 y 2 dice el coeficiente de ocupación del suelo es de 0.8, o sea, el 80% de la superficie según el plan de desarrollo, y un coeficiente de utilización del suelo de 2.4. entonces un criterio más que es un criterio no está determinado así legalmente o no, que el número de niveles sea la división entre el Q y el COS, o sea 2.4 entre 0.8 nos da 3. Entonces, no, tu edificio no puede ser de mayor entidad, pero es un criterio, y en primer lugar. Y en segundo, no se está ocupando todo el suelo, se está ocupando el 70%. Disculpa, mi ignorancia puede ser de una mierda, pero, o sea, te entiendo la formulita, como yo quiero decir, pero el fondo del asunto de negar un edificio de 4, 5, 6 niveles, ¿cuál es el fondo? Dímelo técnicamente, con ingeniero, socialmente, urbanísticamente. Precisamente. Exactamente, dice en el quid del asunto. Digo, oye, esto es un criterio, no, esto no nos puede negar un nivel de alturas o un criterio de ocupación del suelo. O sea, es realmente no es así. Si
Sin embargo, algunos funcionarios, o algún funcionario, para no, como no equivocarse, no cometer, no, hacer algo tácitamente, no tomar la decisión. Dice, ¿sabes qué? Tu número debe ser la división esta. Oye, ok, vamos a asumir que lo tomas, pero dime técnicamente que estoy provocando, dime socialmente que estoy provocando. Yo urbanísticamente. Exactamente. Ahora, es aprovechar inclusive, como dicen, aprovechar el aventón. El aventón en el sentido del rayo, ¿no? Esa zona la puedes destinar ya inclusive para niveles, para edificios de niveles de no más de 5, 6, 7, 8 niveles, ¿no? O sea, porque en realidad uno de los problemas de las ciudades en crecimiento es fomentar el crecimiento vertical. Sí, o sea, eso es lo que digo, o sea, yo no sé yo de arquitectura, pues, ni de urbanismo. Pero sí leo, creo que la tendencia en muchas de las ciudades es hacia arriba para evitar las ciudades tan expansivas, el costo de servicios, movilidades en distancias tan largas, en vehículo, transporte público, o sea, el costo que conlleva una ciudad extensiva. Por eso digo, sí, realmente, inclusive yo les decía a Ramiro y a Miguel Ángel, decía, ¿sabes qué? Se me hace como medio redundante que me quiera la comisión para algo que está como muy simple, ¿verdad? Pero finalmente lo que la nación nos dice es, ¿sabes qué? Este es tu número de niveles, no te podemos permitir más. Bueno, es que tú me tienes que decir el número de niveles. El reglamento estatal de zonificación y el código urbano, no, para un planeamiento urbano no establece el número de niveles. Nunca lo hace. Te dice, ocúpame el suelo máximo del 80% y ocúpame de uso el 2.4 en caso de este punto, en caso de este lugar. Entonces, nos lo están condicionando bajo ese esquema, más no es prohibitivo ni tampoco es un criterio, pues, o sea, tú lo terminas así, pero si estamos sujetos a criterios, pues bien podría alguien ser más laxo y decir, es este nivel. Lo que pasa es que estamos, mira, no estamos impactando de manera socialmente grave. Es más, no, el impacto es hasta positivo. Le clasicaliza, ¿no? Número de empleos, número de trabajo, directo, etcétera. Es un argumento que contaminantes. No hay contaminantes, etcétera. O sea, son argumentos que ustedes ya saben de memoria. Pero aquí el asunto es que se ha convertido en algo tajante sin necesidad. Oye, puedes ocupar el 80%, o sea, nomás voy a ocupar el 70%. Y tres niveles. O sea, debe ser de 5 por la necesidad. Ahora, si vamos a invertir, como si fuera el dinero. Si se va a invertir en 5 niveles y le voy a dejar 2, o sea, voy a estirar el 40% de los niveles hacia abajo en el estacionamiento, que no te voy a impactar realmente, o sea, es totalmente posible. El estacionamiento no sería. Entonces, la pregunta que tú me haces es la misma que dice, oye, a ver, técnicamente, dime, ¿te voy a hacer explotar las redes de drenaje? ¿Voy a tener la zona, la voy a impactar de manera que la sociedad del entorno pues, sufra? O sea, pero el atarme a dos columnitas o a dos números, realmente sí es un tanto. No sé cómo llamarlo, se me hace un tanto rígido. Aparte, hay ejemplos de otros edificios que están hechos. Ahí está, usted siente expresa ahí, tiene 5 niveles, que se me saca ahí. ¿Qué superficie de? El terreno son 5.000 metros cuadrados, pero lo que se ocuparía serían 3.500 metros cuadrados. Otro se deja como áreas verdes, estacionamiento, circulación, etc. O sea, realmente se ocuparía el 70% de la propiedad. El estacionamiento va a ser subterráneo. El estacionamiento subterráneo. O sea, serían apeaderos, jardines, etc. ¿Sí? Todos elevadores en cada. Sí, lo que pasa es que el reglamento estatal de zonificación también se establece que arriba de tres niveles ya tienes que poner elevadores. Y el proyecto sí es renta de oficinas permanentes, corporativas, ¿no? Quiero poner la matriz de mi empresa ahí, se renta una oficina. Inclusive oficinas virtuales, ya ves que está de moda eso, ¿no? Tú tienes una secretaria, un otro, y este es mi oficina, y cinco empresas ahí, con una secretaria, con tantos teléfonos,
explicar. Tipo permiso San Pablo. Ajá, o eso lo quiero preguntar. O sea, es que necesito una oficina que voy a recibir unos clientes, rentame una oficina para mañana y dame sí. servicio a internet, impresora, secretaria, teléfono. Necesito una mesa con un equipo. Es que básicamente en la zona no tenemos ese servicio. O sea, como empresario viene una persona de inversión extranjera, que pues hay muchos, y terminamos en los bordos. No es mala onda, pero sí en un lugar que no está establecido para ese tipo de situación, ¿no? Entonces, si Tepatitlán tiene sus oficinas en sus casas, en Guadalajara, hace 50 años, el tipo de negocio o lo que se intenta hacer con este proyecto es explotar ese tipo de nicho. De ese nicho. Gente, yo siempre lo dije, en varios foros lo he discutido, después con la regidora, que está la regidora de turismo, que nuestro turismo muchas veces ha estado mal vocacionado, ¿no? O sea, queremos. Tepe es bien bonito, queremos competir con Querétaro, o sea, no podemos. No. O sea, nuestro nicho es ese. Yo siempre hice eso. O sea, nuestro nicho es que vengan a hacer negocios aquí, que vengan a la conferencia aquí, que vengan a atenderse con el médico aquí, que ese es nuestro turismo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces pues sí hay discrepancias, ¿sabes? Con lo que es. O sea, es que para qué haces simplemente para vender un poco. O sea, realmente tú invita a la gente que invierta. Y invitan a un lugar que tiene buen clima, tiene una serie de cercanía con Guadalajara, una cultura de respeto, una cultura de no conflicto, o sea, eso es lo que va a hacer con los servicios. Avanza, mira, está muy bonito, está bien, pero. ¿Por qué no te vives? ¿Dónde? El otro lado. ¿De la planta? No, también, pues. Bueno, gracias, tío. Bueno, ¿qué sería la propuesta? Pues analizarlo ahorita. Sí, ¿por dónde cambian su vida? ¿Es para que pasen a hacer eso? ¿Qué pasa? No, yo digo que. Pero ahora estamos necesarios a saberlo. Y bueno, pero aquí es nada, darle la discusión a mi funcionario. Pues nos agradecemos mucho. No, ustedes. Muchísimas gracias a la presentación del proyecto. Y gracias. No, yo lo veo bien. Yo no atrevo a decirlo, pero veo bien. Como que. Por mí me gusta la modernidad, me gusta el progreso, me echo para adelante las cosas. No, sí, fíjate que realmente, yo entiendo que en el nombre del progreso se han cometido errores muy. Claro. Pero realmente este no es un impacto agresivo, ¿no? Y entiendo también que hay que buscar normas, que si no hay una norma, no hay una ley, pues la ley de la selva, la ley del monte. No, pero en realidad esto, restringirte en base a un par de gatillos ahí que son criterios, se me hace muy fuerte para una inversión de ese tamaño. ¿Cuánto está más o menos? 400 millones de pesos son los que se van a invertir. ¿Cuánto? 400 millones. Y la normatividad o la intención de la inversión es de que el 100% de la inversión sea focalizada. Es decir, los trabajadores van a ser de Tepatitlán, los proveedores van a ser de Tepatitlán, los ingenieros van a ser. Subcontratación, ¿esta empresa dónde? Es una empresa de Guadalajara, hace una fusión con los dueños, o sea, con nosotros, y la única condición que nosotros pusimos es que el beneficio sea local. O sea, queremos que los trabajos sean para nuestra gente, queremos. O sea, queremos que verdaderamente no vengan gentes de otros lados a trabajar porque también a veces hasta nos contaminan socialmente. Entonces, no es que seamos elitistas, queremos el beneficio para nosotros y que nuestros empresarios que venden concreto, la gente que vende ladrillo, la gente que vende varilla, sea la que se beneficie localmente. Claro, habrá que. Los elevadores, pues. Bueno, sí, una de las cosas que ya no. Hasta ahí. A donde esté, no. Hay contratos muy determinados que tienen que ser por mejor intención que tengan mayor capacidad. Pero tendrás que tener gente de limpieza, tendrás que tener gente de mantenimiento, tendrás que tener chicas recepcionistas muy bonitas, muy atentas, muy alegres, como son nuestros obreros, y le van a dar un plus al producto, ¿qué es eso? ¿Qué es este Tepatitlán? Como atractivo. Ese es el pues muchas gracias. Buenas tardes. Con permiso, muchas gracias. Listo. Bienvenido.
propuesta con respecto a los solicitud que nos llegaron. Bueno, ya ahorita ya me enredé todo porque llegamos a la conclusión de que ese terreno ya lo tomaron y pues es poco lo que yo puedo decir ahí, está todo el sitio, tal y como. ¿Usted realizó una donación? Sí, pero nada por escrito fue. ¿A la escuela? Sí, no tiene nada escrito, fue verbal, pero sí se tomó para la escuela. Sí, sin embargo, usted no tiene nada que. Que la vale. Que lo vale por escrito. ¿Qué es lo que está solicitando? Pues ahora que voy a titular, me dejó tener una donación por la escuela. Yo le dije, bueno, por escrito, que si ya donde es. Sin embargo, no hay ningún respaldo de esa donación que recibimos. ¿Cuántas veces estamos hablando? No sé exactamente, pero yo compré 1000 metros y yo tengo 190. ¿Pero si tienes escrituras de ese terreno tampoco? Ya está en proceso. Entonces, aquí usted nos señala que compró esos 1000 metros, esos 200. Los de la escuela, no quedó nada por escrito, para poder subdividir, le cobran 50 mil pesos. ¿Hace cuánto esa cantidad sería la correspondiente a la de su padre? ¿Hace cuánto lo produce? Yo creo que es ¿y hace cuánto dio el área? ¿Es una ampliación? No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. Ya. ¿Quién hizo esa obra? ¿La ampliación? No. ¿Usted quién le donó? ¿A quién le dijo? Sí, fíjate. La rodando y no la. Era el director del clima. Hace 10 años pasó eso. ¿2007? 98. ¿Quién es María del Carmen Padilla? Aquí dice que se realizó la escuela Felipe Carrillo Cuarto en el año 1998. ¿Poca milla? ¿Cambió? No. Se realizó la donación. Fue Guillermo Navarro. Como donación de Alejandro Navarro. De estos datos no hay ahí regularización. Es que su terreno. Oiga, su terreno está junto con otro. O sea, son 3 hectáreas. Según lo que yo tengo aquí. Son 3 hectáreas, de esas 3 hectáreas, una es de usted. Oh, eso es lo que está escriturado. Pero esos 1000 metros están fuera de esa hectárea. No, pero debe ser de lo mismo. Entonces no son 10.000. Son 10.000. El mundo está diferente a la de ahí. Entonces sus 1000 metros están dentro de estas 3 hectáreas. Esa es la documentación que a mí me ha pasado. Es lo que no sabía cuánto de terreno. Mira, aquí me pasan una superficie de 31.893 metros cuadrados. No, no, parte de abajo, donde era la bocatera. Un área donde había una bocatera ahí. Ahí por Santa Bárbara. Es abajo, lo de cada parte de abajo, no lo veo. ¿Vas por Santa Bárbara? Donde hace la. Donde se desvía, que libra el Pedregal, sigue una calle derecha. Derecho está la escuela, del lado derecho. Y yo también les hice una propuesta
porque toda la parte de abajo del ayuntamiento, yo les decía, es el problema mío como entrada para que esté aprovechado. Me pregunta, pero algo va a ser un movimiento, pero creo que no me interesa nada. ¿Cuánto hace que es? ¿Con quién hablo? Pues aquí es ¿cuánto hace que usted acudió a planeación? Porque aquí dice que hace algunos años, cuando le dieron la tarifa de 58.000. Yo me da como dueño de ese terreno, ya sabe, como dueño de ese terreno, en el momento que se. Y luego ver que se estructura la escuela, ese pedacito que el señor dice que donó, ¿cuándo es la fecha exacta que se apuntó a la escritura? Yo creo que el último tema de ese señor sería hablar con el señor que también sobre el señor. Sí. De hecho, platiqué ahorita con el licenciado Palos y él mencionaba un terreno de la cuchilla. Ah, sí, de la evaluación. ¿Ese es el terreno, no? ¿Esa cuchilla? Ese terreno se tomó para un kinder, pero nunca se tomó posición. ¿De usted? Alguien lo negoció también, llegó un paracaidista ahí, lo encontró, y construyó, y luego llegó el vecino de frente ahí de la muralla y lo sacó, le pagó, lo sacó y pues yo salí a trabajar y yo paré, yo le dije que no me corresponde. Por dos ocasiones. Y ahí quedaba, ahí está sabiendo, pero también es un camino bien en situación. ¿Un camino grande? Y era así. Pues yo creo que lo vamos a investigar más porque con esto no. No, yo sé que no tenemos nada en qué. Entonces, que habíamos dicho que a lo mejor hablar con Alejandro y que si él está enterado mínimo o en qué plan está él, si él está enterado, ¿no? Con Alejandro, de hecho, Navarro. Yo supongo que él está enterado, simplemente agarraron una parte y la llevaron, así de fácil. Ah, o sea, ¿no le pidieron consentimiento a usted? A mí sí me pidieron consentimiento, digo que él deputado ahí solo va a tener todo hoy, ahí quedó. Entonces hablando de Alejandro, que a ver si con Alejandro Navarro, que también le quitaron terreno, también donó. Él donó, no, pero tomar en cuenta lo mismo también. A favor de en la escuela. No, en el área de sesión por las tiradas del pueblo. Igual lo checamos con sindicatura y complementar información porque. Es fácil. No mal. ¿En el consejo? Sí, sería que sindicatura y sindicatura. Sí. Bien, pues le agradecemos, Víctor. No, al contrario. Vamos a checar. Y ya nos ponemos en contacto con usted. Sí. Pero. Pues ahí les agradecería lo que puede ser la mano. Para mí es mucho. Le dote de servicios, 7 lotes ubicados en el fraccionamiento.
encuentra Hacienda Popote de esta ciudad, en el cruce de las calles Hacienda Mirandilla con Hacienda de Guadalupe y Hacienda Arroyo de Medio, los cuales le fueron preguntados por una fracción de 6.329.78 metros cuadrados del predio rústico denominado El Mochote, según consta en los acuerdos de ayuntamiento número 10.035-2007-2009 y 228-2002-2015. Bien, creo que este asunto se va a contar más rápido de lo esperado. Si ustedes recuerdan, lo vimos en la sesión anterior y dejamos como pendiente solicitarle a Estepan cuánto nos costaría total de servicios. Lo cual, les un escrito, nos regresaron la respuesta, aquí tenemos la cantidad. Es de 37.550 pesos por los servicios de alcantarillado y saneamiento. Y por las tomas serían 14.000. Pero si lo, no, la toma no. Pero si lo pactaron así. Bueno, la voy a contar una vez. Sucede que, bueno, solicitamos, hasta cuando responde el total del todo el concepto que ella está solicitando: 74.844. ¿Sí? Pero sucede que el terreno no estaba subdividido cuando se le era un solo paño. Era un solo paño. Y hoy que ya está subdividido, existen cuentas catastrales de cada uno de los lotes, pero ninguno de ellos ya lo traía, ya está en el techo. Pero ahora le están pidiendo a ella los servicios. Ahí ya están pidiendo los servicios. Ya le pagaron, ya no quiere los servicios. Ella no obligará a dar, ella no obligará. Ahí habría que ver cómo entonces se dieron las subdivisiones. ¿Cómo se dieron las cuentas catastrales? ¿Y cómo se generaron las cuentas catastrales? Si no, si no se hizo. Se autorizó una subdivisión ya después de que. ¿Y ella vendió? Ella vendió. Cada uno de los lotes. Pero no es escriturado. Ya tiene cuentas catastrales. Pero es que ella podría. Yo no sé si tiene escritura o simplemente está regulando. No, no, pues ya, ya teniendo las cuentas catastrales, ¿y estás del otro lado? Así es. Hay cuentas de todos. De los 7 lotes. La dueña del terreno que estaba en el Cochote, donde está ahorita el salón de dioses múltiples, pregunto. No dice. Creo que sí, no, si sí, 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 se mencionó ahí la pregunta por qué. Está preguntando en el Cochote. ¿No? Ajá, así es. Es una fracción de 6.300. Es la única propiedad de 78 metros. ¿Cuánto? 6.329 metros. ¿No se peinó? No, porque estoy pidiendo. A ver, ¿sindicatura qué dice? Según el acuerdo. Fíjate que sindicatura no lo. Ah, esos asesores los qué bonito. Y si tienen un chorro. No es cívico sus asesores. Sí, no, no, nada que ver con eso que está cosa. Y entonces, pues ahí ya sería. Pero en ese también investigan y todo. ¿O cómo es? No, a ver. Yo no sé. Sí, o sea, como ya no, son, ya no es dueña, ella la solicitante de los predios. Si sí, corresponde, por eso yo les decía, pues esto. De entrada, no, estrictamente ya no tendría el derecho a pedirlo. Es una ancianita de la firma. Obviamente. Ya es una ancianita de la firma. Sí, pero obviamente los que le compraron a ella le están exigiendo. Ajá. Y ella dice, no, es que a mí me los tiene que poner el municipio. Yo digo, sí, pero yo te iba a poner una toma de un lote. Exacto, no lo siento. No, incluso según yo no es, no tiene que ver con las tomas, tiene que ver con llevar los servicios ahí. Llevar los servicios. Ahora estamos por lugar de la subdivisión, porque ya tendría que poner ramales y conexiones. Sí, porque de hecho está contemplando eso, la toma madre. O sea, hacer la nueva línea para la diseñar. Y se hagan las conexiones. Las conexiones, así es. ¿Y
Yo creo que ahí este es otro asunto que sindicatura tiene que determinar de acuerdo a como esté en el acuerdo de ayuntamiento. Si el acuerdo de ayuntamiento dice que sí, o obliga al ayuntamiento a prestar los servicios, que se haga. Si el acuerdo de ayuntamiento no lo establece, pues que se pongan de acuerdo los que compraron para que pongan los servicios ellos. Ya se les hizo el favor con haber dado la emisión de la manera irregular. Que la señora no está ya en el módulo 47. Ya, siempre que no va a traer. Ah, ya, que viene su parte. Sí. Entonces, toma. ¿Qué te dice este pago? ¿Qué te dice Panchito? No, ellos dijeron nada más lo que costaba llevar. Esto cuesta. Llevar el agua y cada toma 14. ¿Hay algún acuerdo de ayuntamiento que diga que sí estábamos obligados a que se compró? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Lo que yo tengo, no. Pues que eso tiene que investigar si la duda. Porque como sabemos, el acuerdo de ayuntamiento que tengo solamente la pregunta. La pregunta de terreno, pero no habla de servicios. No habla de servicios, no habla de. Igual y no tenía servicios. En base a que eso nos vas a condonar, Gustavo. A ver, no hay un documento que pruebe que en la negociación nosotros nos obligamos a pagar. Sí. La que solicita no tiene carácter jurídico por no ser la dueña ya del predio. Hizo una subdivisión aparentemente sin autorización y sin servicios porque alguien se lo. Pues está plagado de ilegalidades la solicitud, Gustavo. O sea, con los 70 años que tengo la semana. El asunto es que en sindicatura tiene que. Sí. Sindicatura tiene toda la semana. Ay, que fue el anterior síndico, ¿no? Pues tiene toda la gente que estaba para ser el síndico. Y eran los que tienen trabajadores que no le hagan a mí. Entonces. La propuesta de acuerdo sería que la sindicatura le dé salida a eso. Porque no podemos ni siquiera decir que se atenga a lo que en su momento se acordó y le dé salida a eso. Investiga. Bien. Entonces, vamos al punto número 9. Rosalena, ¿te gustaría? Sí, claro. Escrito del licenciado Leonardo Ramírez Ramón, como apoderado legal del ciudadano Rodolfo Acosta González, donde hace el conocimiento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la afectación al terreno de su propiedad ubicado sobre la avenida Anacleto González Flores, esquinas con las calles de Granada y Valencia, en la colonia Españita de esta ciudad. Solicitándose pregunte por terrenos propiedad de este municipio ubicados en la colonia Tecolote y el otro en la colonia Poviste Doctores. Gracias. Bueno, pues este asunto que ya lo habíamos tocado aquí en la comisión, en el que en su momento solicitamos los avalúos, entonces ya los tenemos y lo siguiente sería pues checar si estamos de acuerdo en que se haga la permuta y de qué manera sería. No sé si hay alguna propuesta. No, adelante. A ver, yo considero que sería, ¿se acuerda? Que se lleve a cabo la permuta en las condiciones que sindicatura determine legales y convenientes, y una vez que tenga la propuesta, se regrese a la comisión para votar. No, regrese a la comisión. Sí, que regrese a la comisión ya con la propuesta. Es que la verdad, o sea, la mayoría de los otros son de sindicatura, tendría que tener esta sindicatura el propio síndico. Entonces, si vemos viable la pregunta, correcto, sí, excelente. Nos vamos al punto 10. ¿Nos ayudas? Escrito del ingeniero Efraín Cruz González, representante del señor José Luis Cruz Franco, donde solicitan revisar la viabilidad de la propuesta para llegar a un acuerdo con la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el cambio de proyecto original de las fracciones 1, contra la renta predial R015046-2, predio I, cuenta predial R015047-3, predio G, cuenta predial R015045, todas en el fraccionamiento denominado San Francisco al oriente de la ciudad de Tepatitlán, sobre la calle 5 de febrero en la colonia del Carmen, entre Interlomas y Lomas del Carmen. Muchas gracias. Bien, ya más o menos me acuerdo de eso. Sí. El primer rato. ¿Se lo conoce? Por la ubicación. A ver, Gustavo. Bueno.
uno de los conflictos que tiene este predio es que hay un trazo, ¿sí? Donde sería la continuación del circuito. En un futuro. En un futuro. Una galaxia. Exactamente. No sabemos cuándo, no hay indicios de. Sin embargo, se tiene que respetar el trazo. Sin embargo, se respeta el trazo. Sí. Entonces, en base a esto, ellos tienen una realidad muy cercana, del mismo tipo, por lo que nos piden la modificación de la subdivisión y de los trazos de las calles que tienen actualmente, que tienen en plan, porque de igual manera, aunque existe un trazo, no existen todavía las unidades. Nada, las de ellos tampoco. Una parte, creo que una parte, ¿no? Una parte, una parte que a lo mejor corresponde a un 30%. Pero si no mal recuerdo, algo ya se había modificado del plan anterior que ya no hacía viable el proyecto original, algo así, ¿no? Pues no, sí. Me acuerdo muy bien. No perfectamente. Ahí ya está, está muy bien. Sí. Esta es una. El siguiente punto habla de la. El siguiente punto es similar y es la misma, la es continuación. Aquí está el trazo de ese punto. Ajá. Y esta es la vialidad que tienen ellos. Entonces está prácticamente a 20 metros. En los dos predios estos cuadrotes son de ellos mismos. Sí. Estos, por donde atraviesan. Así es. Y les parte el circuito interior. El circuito interior parte el trazo. Ajá. Ellos tienen esta vialidad, entonces nos dicen, ¿cómo vamos a tener una vialidad? De ese mismo alterna con ese mismo flujo, con ese mismo uso. Ahí el problema que tienen entonces es que ya tienen aprobado el proyecto. Sí. Quieren modificarlo. Ajá. ¿Y cómo lo proponen? ¿Por qué no lo han modificado la planeación? Porque esa planeación no lo han mandado para la clásica, ¿no? Planeación no tiene problema porque esta comisión determina. Entonces. La propuesta es que se elimine esa habilidad, nomás que a lo mejor se generarían manzanas muy bien. Estas quedan partidas. Pero sí quedan, o sea, ellos proponen que el trazo del circuito interior sea el mismo. Ajá. Nomás que la vialidad que ellos tienen un lado se elimine del proyecto. Sí, no. Lo que pasa es que el trazo o la proyección del circuito no la pueden modificar ellos, porque ya está registrado en el plan de desarrollo. O sea, lo que quieren es adecuar su proyecto para que se urbanístico y ajustarlo. Cuando pase el circuito por ahí. Sí. Ahora ahí les va. Dice, ya que los predios sufrieron una disminución en metros por dicha habilidad, se plantea hacer una permuta. Entonces, ya nos están solicitando que como va a pasar el circuito interior, entonces al tener ellos una afectación, ya se les toma en cuenta. Que si ya se les toma en cuenta para hacer una permuta. Y ellos están solicitando este espacio. Ah, entonces la modificación del proyecto implica disponer de más espacio porque las áreas de acción para destino están contempladas en la afectación del circuito. Y ese que está amarillo es de nosotros. Exactamente. Pero es una evaluación que ya está hecha o no. O está propuesta. O sí, es el mismo. Ya está hecha. Entonces, ya está recibido ese tracción. No lo dije yo físicamente. ¿Y el lo hizo porque se lo platicó alguna vez en Bufa, sí, pero no hace muy buen rato. Por eso me llamó la atención porque tal vez no lo vimos. En el 95 fue aprobada la subdivisión, ¿ya? Déjame ver si me encuentro acá. Es aquí, es esta medida, así es como se aprobó. Y fue en 1995. Entonces, esto. Aquí es donde va a pasar el circuito. Esta es la realidad que ellos. En ese mapa está más simplificado. Ahí es que está todo centralizado, exactamente. Esta es la realidad que ellos dicen. O sea, ¿para qué la queremos? Se va a pasar aquí el circuito. ¿Dónde cruzan? ¿5 de febrero?
Y entonces, en resumidas cuentas, es que se modifique el trazo del proyecto. Ajá. Y como la afectación que me vas a hacer en un futuro por el circuito es más de lo que te tengo que dar, pero nunca me desvíe esta área para yo poder modificar el proyecto. A lo mejor nos la van a terminar regresando esta área, ¿no? Ajá. Porque supongo yo que la van a integrar al proyecto de nuevo. Entonces sí, la van a terminar regresando en donación, que de todos modos sin beneficios, desde luego, ¿no? Ahí también hay otro asunto, que la calle 5 de febrero, según creo, es lo que antes era un callejón, y que tiene unas rocotas de invasión, no sé si sea parte de este mismo desarrollo. A mí no se me hace tan grave lo de modificar el trazo, estoy de acuerdo, ¿para qué tienes dos avenidas principales paralelas? Y es hasta lógico. Es más, yo creo que es hasta lógico. Lo que tengo mis dudas en este momento es comprometer un área de donación cuando todavía no sabemos en cuál galaxia vamos a hacer el... De hecho, ahí hay una parte que con Pablo II ya tiene las laterales, pero es en un desarrollo que está pegado. Tiene calles de Astro. Puede ser el siguiente punto, ¿eh? Astro. Y Cometa. Es Lomas del Carmen. Y ese está pegado. Pegado a Lomas del Carmen, entre Lomas y Cometa también. ¿Y si se lo probamos parcialmente? A ver, modifica el primer trazo. Yo también con la modificación del trazo. No le veo. Yo creo que a lo mejor no sería el proyecto. El proyecto de Interlomas, ¿no? Sí. De hecho, lo que vas a hacer es detenerla así, la vas a hacer así. Y para que desemboque en el circuito. A ver, entonces esta así, ¿no? No, así nada. Y hiciste así. Ok. ¿Cómo lo podés expresar? A ver, entonces. Tengo fotos, yo creo, para que vean que los niños. No, pues vamos a hacer. Del proyecto sin la permuta de dimensión que él siga proponiendo sus áreas de sesión para esto, que él siga reservando. Sí, no sé si vayan a fraccionar ahorita, pero ya cuando vayan a fraccionar, entonces ya es otro tema. Oye, ¿sabes qué? Es que tú me vas a afectar acá, pues tómame las de una vez, o tómame las aperturas de los ejes, eso ya es otro tema. Yo creo que ya tienen obras ahí, yo creo, ¿no? ¿Cuáles trazadas eso? Un porcentaje, no lo checaste, y la baja en este otro. Pero no está recibido, o sea, en algún momento tienes que recibir las donaciones. Y cuando se autorizó la subdivisión, también se dio la orden para estructurar el área de donación y las regularidades. Y eso estamos hablando del 90, ¿qué es el 95? Que es entre Interlomas. El acuerdo de Cabildo data de 1996, fecha en que no se contaba con un plan de desarrollo municipal. Este dio inicio, su vigencia, 2001. Según el último plan de desarrollo urbano de particular, la vialidad primaria municipal establecida en prolongación circuito se proyecta en tres de las fracciones resultantes de los municipios. ¿Se utiliza la modificación del proyecto?
sí es necesario subir a sesión de sí. Yo lo diría así, y ya lo de la afectación, lo de la pregunta, se me explico que es por eso. Es lo que les interesa a ellos. Creo que es ese lo que. Si ya no contemplo esto para área de sesión para destinos, en la modificación que llevo a mi proyecto, ya puedo trazar mis lotes y mis subdivisiones como mejor me convenga. Si nada más me autorizan la modificación, voy a estar. ¿Pero qué te platica? ¿Ya va a, se va a terminar de fraccionar? ¿En qué avance está? ¿O por qué pararon el fraccionamiento? No, eso no, esa información no, ni la pregunté ni en la él está representando, pues son cuatro los interesados, los propietarios, el señor José Luis Cruz, Bolívar para llevarlo. Para que llegue ya el circuito, falta un rato. Sí, falta un rato. No creo que sea algún tramo acá, porque no sería de... No, oye, pero tampoco tenemos los elementos para juzgar ahorita la pregunta, porque pues tampoco no tenemos ni los avalúos, ni los metros, exacto. Ni sabes exactamente cuándo se va. Yo por eso iba únicamente a realizar la modificación del proyecto. Pero sí tienes que aclarar que esa modificación no implica modificarlo de área de para realizar. Eso tendría que la respuesta. A mí me parece. También quiero. A ver, vamos sacando el acuerdo así y platícalo tú con él para tener más elementos. Si él te dice lo que, confirma lo que dice Norberto, sabes que es que yo quiero saber de ahorita porque yo voy a modificar mi plan, mi proyecto. Pues entonces le damos otro revisación sin acordar. De hecho, lo del circuito no afectaría la donación. No, pero sí el trazo. Pero se desarrolla. Sí. Porque no es lo mismo que yo deje un terreno preparar la decisión para decirnos a que ese terreno ya lo notifique. Que si autorizamos el cambio del proyecto, entonces puede ser que ese, el que hace una modificación no lo necesite. Y eso pues no. A ver, entonces yo propondría, oye, la comisión está de acuerdo, sin que se suba a sesión de ayuntamiento, la comisión está de acuerdo en autorizarte la modificación del proyecto, porque sabemos que el trazo del circuito te puede perjudicar y a lo mejor se puede adecuar mejor el proyecto. Sin embargo, no está de acuerdo la comisión en tomarte de adelantado la afectación que te va a hacer el circuito. ¿Te sirve así? No, pues que sí. Ah, bueno, no, no. Si no te sirve, pues... Oye, ¿por qué? Lo que pasa es que sí, o sea, sí te lo debo, pero no te lo voy a deber ahorita, lo voy a deber en 10 años. O más o menos, pero no es que te pague por estar mis posibilidades de saber. Liberar algo ahorita. ¿Qué tal que pase algo por esa zona que en 10 años el terreno valga, en lugar de los que se puede ahorita, valga el triple, así vale, Yo lo vi. Y el punto siguiente es la relación exacta. Entonces, ¿cómo vamos? Así, sí, platicar sí. Con el solicitante para hacerle saber la propuesta de la comisión y que así nos da luz verde o vamos a subir a la comisión. Ah, sí, bien. Más no así, lo correspondiente a área de sesión para esto.
Ahora sí, sí. El siguiente punto. Sí. Análisis del centro realizado por el arquitecto José Jesús Hernández Padilla en relación a su propiedad de una sección del predio E del fraccionamiento conocido como San Francisco, con cuenta predial R0150.048, que colinda con los fraccionamientos del Carmen, Interlomas y Lomas del Carmen. Entonces, bien, es prácticamente la misma situación. Y la solicitud va en relación a lo mismo, nos dice. Con lo anterior solicitamos estudiar la viabilidad de realizar permuta que implica una fusión de predios y una posterior de relotificación, en el entendido de que las superficies serían las mismas con una valoración del 0.08%. Entonces, pasa lo mismo, hay un proyecto. Este fraccionamiento igual tiene un porcentaje de desarrollo mínimo de... Este sí trae una imagen. O sea, las líneas en amarillo es el trazo del proyecto. Sin embargo, el circuito, ¿no? Así es, lo azul con lo rosa son las líneas del circuito. Entonces, prácticamente, pues el predio tiene muy poco construido, digo, el fraccionamiento. Es esto, aquí un poquito esto, que yo considero un 30%, yo creo. No hay calles, solamente algunas. Entonces, igual nos están planteando la posibilidad de reestructurar su proyecto con las viabilidades en otro acomodo, otro sentido, porque igual ellos tienen esta habilidad primaria junto con el circuito. Y también lo correspondiente a la tasada de precisión. Que es el H, es el mismo, la misma propuesta. Entonces, si está, se determina en el mismo sentido que la anterior, lo considera así. Siempre y cuando las medidas fueran las apropiadas y aprobadas por el ayuntamiento, que esos ya están realizados. C. En virtud de que... Ya lo subdividió. Sí, ya está subdividido. En virtud de que mencionaron el arquitecto de obras públicas y el arquitecto Rosario Jesús Martín del Campo, que en dicho terreno permutado ubicado en el fraccionamiento del árbol, ya contaba con 3 tomas de agua y de drenaje, entonces pues... que ellos se encargarían de poner las tomas de agua y de drenaje que faltaron hasta la banqueta, al momento en que se escritura y se realiza la subdivisión de los lotes dentro de la fracción. ¿Qué se puede hacer? D, permiso de construcción. Y E, en lo personal, el arquitecto Jesús Martín del Campo se comprometió a realizar sin ningún costo los planos y diseño de la casa que su escrito construiría en el terreno verde. Entonces, él nos dice, pues ya me cumplieron lo de la escritura, ya subdividió, le dieron las cuentas catastrales, las cuentas, pero los planes de la casa. Así es. Esa casa, le va a hacer ese,
esa casa va exactamente en medio del circuito. Y lo que dice que sí, yo me acuerdo de ese asunto. Le iban a dar otra casa, pero creo que la casa era de Manuel Pérez y Andrés. Manuel Pérez Rosa. Andaba ahí como intermediario. El chiste es de que de buenas a primeras, todavía creo que ni firmaba y ya estaban tumbando la casa. Entonces, ¿dónde estaba esa casa? Creo que estaba en la prolongación Mariano Jiménez, pero más por aquí en la callecita donde estábamos hablando hace rato, donde está el tanque, pero sobre el circuito, quedaba en medio. Ahí estaba esa casa. Y a cambio le dieron, yo creo que el área de donación, no sé si son 9 o 10 lotes del fraccionamiento del árbol. ¿Sí? ¿Qué le ofrecieron a él? Dice, mira, te vamos a dar este terreno, te vamos a dar a que tú lo subdividas. Si tú vendes, no sé si son 10 o 11 o 9, si tú vendes 7 lotes, te quedas tú con uno y con lo que lo vendes, fincas tu casita. Y con eso haces tu casita y ya no te vas a dar. El señor este firma, acepta y todo, renta casa por urgencia que tiene el hombre, es vender los lotes. Creo que ya avanzó, al menos de pronto yo chava, porque avanzó, ya tiene cuentas catastrales y ya subdividió los lotes. O sea, ya pudiera escriturar, pero necesita tener los servicios. Así está, ¿no? Y él dice, a mí me prometieron que me iban a dar los servicios de cada uno. ¿Está escrito? Esa es una... Pero viene una solicitud. La promesa esa... Está en un convenio que se haya fijado esos términos. Voy a dar, sí, allá, te voy a dar las condiciones, voy a utilizar las cuentas catastrales y te voy a meter servicios. Si está en el convenio, igual, si me voy a creer. Aquí no dice si hay escrito, nada más dice, me ofrecieron de forma personal y directa. Más yo no sé si hay un acuerdo. ¿Sabes quién puede saber de ese asunto? Panchito de Estepa. Hasta los planos de sotaje. ¿Sabes por qué Panchito de Estepa? Porque Panchito de Estepa estaba desarrollando, antes de que fuera funcionario, ese del árbol. Oh. Ahora, yo no sé si esto es un asunto para tomar la condición de Bogotá, pero. Mira, ¿o podemos tratar? Mira, si hay un acuerdo que fuera verbal y si hay la conciencia de que está, hasta el mismo Pancho le puede poner las tomas. O sea, tampoco no es. Sí. Pero habría que preguntarle a él. A ver si es. Sí, claro. Por lo menos no me está obligado a probarlo. Entonces, bien, igual yo puedo. De que si era gente de muy bajos recursos, no puede ser. Sí. Si era gente que le tumbaron la casa para hacer el circuito, la casa donde vivía. Bien. Entonces, acordamos investigar. Investigar cuando se hace el acuerdo, con las poder ser. No lo van a hacer. El punto 12 para que esta determine lo que ha hecho por el fondo. ¿Listo? Adelante. Punto número 13. Solicitud de parte de la comunidad del Rancho La Palma, donde piden apoyo al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se les instale servicios de energía eléctrica y un camino empedrado que les permita entrar y salir en cualquier momento de su hogar. Fíjense que esta solicitud que se quiere prestar a nombre es con atención a mí como presidente de esta comisión y al jefe del ramo 33, es el 16 de enero. Sin embargo, esta está dirigida al presidente municipal, ni siquiera es a mí. Entonces yo no sé si nosotros tomamos Hacienda. ¿Pero qué las? La solicitud quiere. Quieren empedrado y el servicio de energía eléctrica. No, es que no va aquí. No, sí va aquí. Sí, sí va aquí, pero se va a priorizar el ramo 33. ¿Se va a priorizar el ramo 33? ¿No? Para esta comisión, un ramo para que esto lo haga la posibilidad de que se aprovise. Exacto. Para ver la posibilidad de ser incluido en el
la priorización de obras para el ejercicio 2017. Me voy mientras con el punto número 12. Importante. Adelante. Excelente. Entonces, la siguiente solicitud es del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Este sindicato tiene una propiedad que el ayuntamiento. En el ranchito, ¿no? Sí. Entonces, en el tablón. Pegado al ranchito. A San Gabriel. Exactamente. Entonces, dice que ellos ya no necesitan ese predio. Entonces, nos están solicitando que si nosotros se los podemos cambiar por otro. Porque ellos ya, para ellos ya no es útil ese predio. ¿Qué edad tiene ahorita? O sea, ¿para qué se los dieron esos sindicatos? Para hacer, o sea, la. Ellos adquirieron a través del ayuntamiento ese predio para tener ahí el sindicato, las oficinas del sindicato. ¿Nunca construyeron? No tiene construcción. ¿No? Si acaso tendrá algún cuartito. No, se tiene domicilio. Pero creo que no está en uso la construcción. Creo que tiene uso. Dos, tres barras o algo así. No está en uso, por eso nos están solicitando. Si ¿Tienes el acuerdo del ayuntamiento? ¿Aquí está su tomada? No, es como dato, es propiedad de compraventa. O sea, ellos lo compraron y es lo que quieren antes que se lo permutes. Así es. O sea, nosotros ya no nos sirve saber, pero vale en algún lugar que sí les guste, que sí se ajuste a su necesidad. Ah, sí, no. Nomás dice que se pueda permutar dentro de la ciudad de Tepatitlán por otro terreno en otra colonia. Según lo disponga el HDP. O sea, no nos especifican nada. ¿Tenemos interés por darle un gusto a ese terreno? ¿Cuánto es? Mira, son. Son 239 metros. Es pequeño. Yo platiqué, pues, qué uso se le pudiera dar si nosotros lo tomamos. Y hay un interés de que hubiera una estación de policía. Ese es el interés que aquí se comentó en la caseta. Pero no. O sea, para que el municipio permute un predio, propiedad del municipio por otro, tiene que haber un interés público. Inicialmente. Si no hay un interés público, no podemos cambiar terreno. Claro, si no, no. Oye, dame otro porque este que yo tengo, pues, me quiero hacer de él. Si el municipio tuviera, ahí tiene un espacio en la unidad deportiva. La unidad deportiva tiene ese espacio para hacer lo que tuvieras por necesidad. Yo creo que. Pues es que más bien que lo conocen si lo tienen la vida. Si no les interesa, todos. Y ya veremos qué utilidad. Pero es que no hay una utilidad pública. Entonces, en vista de que no hay utilidad pública, no está posibilidad de que no sea la solución. Donde actualmente se tiene el comodato a la SEP, Secretaría de Educación Pública, para que funcione la Escuela Técnica Agropecuaria, que es el resto del terreno que le sobra al municipio. Después de realizar la pregunta con los Andrete,
de los terrenos que se les deben por la obra pública del circuito interior de Santiago Corso. Ellos nos están presentando. Y nos están presentando un proyecto. A ver, ¿y con eso ya el supuesto deudo que tenemos con ellos se salva? Con eso se salva. Además, hay una escuela que es un proyecto. Y ellos ya, hacen ya la escuela. Ellos hacen, no, hacen la escuela. Ellos harían la escuela. ¿Está bien claro? Y la otra, ¿lo podemos colegiar con la Hacienda? Y la otra, sí, yo creo que es una sesión de comisiones colegiadas, con sindicatura, con. Ahora, también tiene posición la Hacienda, hay que olvidarlo, ¿no? O sea, es un tema que no lo vamos a conocer. Independientemente si el derecho nos asiste, es meterte en una bronca con la Secretaría de Educación Pública. Sí. Es el derecho, creo que hasta el proyecto, ¿no? Sí. Pero no tengo yo un documento del secretario de Educación de mesa, ¿están de acuerdo? Y si al rato me rebotan a los maestros, y si al rato los tenemos aquí, y si al rato ya no me acuerdo, que ese asunto tiene antecedentes. Pues entraron las máquinas y apedrearon a los operadores. Y... las partes. No, pero ellos están muy buenos. Ellos están muy buenos. La escuela está mucho más grande, serán instalaciones nuevas. Ahora, hace la escuela, te la va a tomar la Secretaría de Educación Pública, y está de acuerdo. Yo puedo construir una unidad deportiva, pero si el municipio no le va a dar mantenimiento y no va a poner ese centro. A mí se me hace un tema muy delicado, no digo que esté en contra o esté a favor, se me hace un tema muy delicado que requiere estudio muy a conciencia. Porque también todo esto es el antecedente del otro. O sea, con esto ya se salgan los datos que ellos solicitaban, las donaciones anticipadas, te firman un desistimiento por la afectación. Se acaba el asunto ya con esta pregunta, o se acaba o queda pendiente lo otro. ¿Es que se le había dado a la CEN? No. Nunca se escrituró. No, no se es que era a lo que me acuerdo. A lo que me acuerdo, un pan muy grande que tenía el municipio ahí, que la mamá de los Andrete había donado hace muchos años. En ese terreno, en algún momento, como antes eran los colores, tenían muy flojos. Dice, pues que ahí se construye la ETA. Y se construye la ETA ahí, en un espacio, pero luego la ETA toma la posesión de todo ese predio. A nosotros afectarles con el circuito interior, dicen, oye, pues el predio que tiene ahí la ETA, páganos con terreno, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y ese terreno contempla también lo que yo ya le había donado al hospital, yo le había donado a ver cuántas cosas. Puede ser que nos quedan hasta 4 millones de pesos de no cobrar y así una serie de cosas. Lo que no me queda claro ahorita es, a ver, ellos estaban en esa postura y ahora nos dicen, ahora te voy a dar además otro terreno en otro lado. Con una escuela, con lo que inicialmente te pedía que me tenías que dar. Si no sé cómo será el antecedente, pues. Si es la solución, no se me hace ya, nada. Ya la conoces desde mi. ¿Y por qué no me dices si eso no me ha dado? Sí, de hecho, de manera que. Ajá, ya. ¿Vas a la 5? No, corre, porque todavía tenemos una comisión en el. ¿Cabeza o no cabeza? No, con una puerta no. Y se voy a presentar más. Si ocupan a la orden. A ver, chava, el antecedente de este asunto se debe hasta llegar a esta propuesta. Bueno, ya es fundamental que ya tengamos una propuesta. ¿Sí? Ok. Yo mi duda es la siguiente. Inicialmente nos pedían todo esto: el terreno de la ETA más los 4 millones en cuenta de lo del circuito, en cuenta de los del hospital regional, en cuenta de lo de la escuela de atención especial y todo eso. Y ahora la propuesta que tú presentas ya no nos piden eso. Ahora además nos dan otro terreno. Platícanos una vez. No, pero bueno, ya no supe porque les pedimos por escrito para poner la comisión. La cosa que se trababa porque
terreno que les preguntaron en la administración pasada, fueron 25 metros, ya no estaba dentro de lo que ellos querían. El pleito de la escuela de la posición, que ellos eran los dueños de ese terreno, y efectivamente pues el ayuntamiento es dueño del terreno, también donde está la de bueno. Entonces dicen ellos, vamos a evitar las broncas, porque todavía no presentaban un proyecto. Hay una propuesta de proyecto donde nosotros, socios, hacemos, donamos este terreno y hacemos la escuela. Allá en los sauces. En los sauces. 18 salones, más laboratorios, más aulas de no sé qué madres, o sea, una escuela en forma nueva. ¿A cambio de qué? De que me des el terreno de la ETA completa, junto con los 9,000 y tantos metros. O sea, ETA. O sea, ese sería. O sea, ellos hacen escuela, la levantan. ¿Sacar la ETA de ahí? La levantan, nueva, completamente 18 horas, ahorita creo que son 10, los techos casi cayéndose. O sea, te hacen la escuela nueva, van a hacer la calle. Bueno, ahí, de hecho, me mandó un mensaje hoy, que ya gestionaron con otros tres dueños, y están en el acuerdo de ellos aportar, de hacer la calle desde donde empieza el proyecto hasta el seguro. Es decir, esa avenida me daría flujo a que no se mirara por la carretera, tendrías ahí otra avenida, y pues ahí toda la gente que va a la escuela tendría entrada por dos partes. Entonces el proyecto que ellos presentan es urbanizar ahí, dar las áreas de evaluación. Nada más hay una situación ahí con el Camino de los Mártires, que el padre quiere a huevo que lo tomemos para una capillita en un mirador, pero que el ayuntamiento le done. Yo ahí sí le dije, construyeron sin permiso el camino, se crucificaron, y no, el padre tiene su ayuntamiento, y ya les dije a ellos, ¿sabes qué? O le ponen un acto al padre, pero no. No sé, que hablaron con el padre y dijeron que enseñaron. El camino iría al lado de la vida que se haría hasta el segundo. O sea, donde pasa todo el procedimiento y la escuela. Entonces, la intención de ellos es, hacen la propuesta, hacen una escuela nueva, con terreno y todo, y que se permute por... Todo el predio. Son 2,900, no. Por todo lo de la época. Eran 30,000 metros, sí. Eran 30,000 metros menos 2,500. Pues acá dicen que te dan 25,000 por 18,000. Sí. ¿Y la Secretaría de Educación? Es la bronca. Bueno, no bronca. Yo les sugerí que lo pasara a la comisión para que les comentara aquí con los regidores para agarrar a ellos. A ellos se los está escondiendo. ¿No? A ellos se los está escondiendo. O sea, porque no se han prestado ni siquiera para ni las oficinas de la DLC ni la ETA. Entonces, no, pues es que eso la DLC no es. Eso es la Secretaría de Educación Pública. Y la DLC no tiene facultad de decisión sobre un predio. Bueno, pero me acuerdo que llegó hasta John las instalaciones de la DLC. Llegó hasta John por la situación que decía, a John quería ese espacio para hacer una tipo unidad deportiva. Como para los maestros, para los docentes, un club deportivo para los docentes. Es el de la E. Entonces no tenemos acuerdos con la Secretaría de Educación. Aquí el riesgo es este. Yo no dudo que el derecho nos asista, pues, porque al final de cuentas los propietarios somos nosotros. Bueno, el ayuntamiento. Pero aquí la cosa es de que si tomamos una decisión mal planificada, vamos a declarar una guerra a la Secretaría de Educación. No, es que precisamente por eso primero se pasa aquí, para que nosotros seamos los iniciadores con la Secretaría de Educación, decir, oye, tenemos esta propuesta, ya una vez amarrado aquí nosotros, que la Secretaría de Educación diga, ok, se me hace bien, o sea, yo no voy a invertir, me van a poner una escuela nueva, Porque mira, aunque tú seas el propietario, es difícil quitar la posesión. Te voy a poner como cuando rentas una casa, tú eres el dueño de la casa, pero no puedes llegar a sacar al inquilino, te metes en un grupo, ¿no? Porque además la ley está hecha para proteger al inquilino. Entonces yo creo que si podemos sacar un acuerdo, Gustavo, sería mi propuesta, un acuerdo de facultar a sindicaturas, o sí, facultar a sindicaturas para que iniciara las gestiones de acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, quien tiene la posesión del predio,
para ver la viabilidad de que ellos apoyaran el proyecto. Hasta ahí, porque a mí ahorita aprobamos la permuta, ya estamos dando por hecho de que ya son ellos, ya los Aldrete serían los dueños. Y al rato van a meter, Pero son los Aldrete completos. Bueno, los socios. Son 10 socios. Y la otra, al hacer esto, se destraba todo lo demás. O sea, se soluciona todo lo demás. Te firman un desistimiento y ya no les damos nada. No, y ellos nos estructuran todas las avenidas y todo. Yo estoy a favor de dar soluciones, pues, sobre todo un asunto que tiene tanto tiempo. Pero muy bien amarrado. Yo creo que ahorita no estamos en posibilidad de tomar de palabra, por ejemplo, incluso para muy buena idea. Pero si piensas lo que implica cambiar una escuela, con toda la logística que consultar una escuela, si piensas lo que tienes que hacer de cuál es tiempo, muy bien. Porque si no, no lo sacas. La avenida por donde la cachas, vas a dejar la carretera. No, mira. Tienes el plan ya como funciona bien.